Como estudiante de la Universidad Santo Tomás, Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia, usted tiene acceso a todos nuestros servicios que encontrará en el portal www.ustadistancia.edu.co. Los servicios más visitados y que constituyen sus mecanismos más oportunos de información y comunicación son el correo institucional, el sistema académico conocido como SAC y el aula virtual. Para acceder a esta última, debe hacer clic en el enlace Acceso a Moodle. Una vez ingresa, observará toda la oferta académica de la UAT, pregrado, especialización, maestría, suficiencias, entre otras. Debe escoger el aula a la cual usted pertenece. Si usted tiene matrícula activa para el periodo académico 2014-2, debe escoger aula 2014-2. Allí nuevamente encontrará la información necesaria para acceder a los servicios correo electrónico, SAC y aula virtual. Lea atentamente. Para ingresar al aula virtual, debe ingresar como usuario su número de cédula y en el campo contraseña la misma con la cual accede en el sistema académico SAC. Luego haga clic en Entrar. Si no puede acceder con el usuario y la contraseña de SAC, debe comunicarse con el CAU donde se matriculó, o con registro y control. Una vez ingrese, encontrará el aula virtual correspondiente a las materias que usted matriculó, pero además tendrá acceso a otros servicios, como bienestar. Explore también estos espacios que fueron creados para usted. Dentro del aula virtual de cada disciplina o materia, ubique información relevante como programa analítico, guía de estudio y perfil docente. Posteriormente, Explore el material de apoyo, los contenidos, las actividades y las tareas que encuentra en cada espacio del aula virtual. Para acceder a su perfil y a otros recursos, ubique su nombre de usuario en la parte superior derecha del aula virtual. Al desplegar el menú, observará algunos vínculos para acceder a sus cursos, perfil, archivos, calendario y correo. Allí también ubicará el botón para salir de manera segura del aula virtual. Al ejecutar este último paso le pedirá confirmación. Haga clic en continuar si desea desconectarse.